Ya estamos al aire. Buenas tardes. No sé si se está escuchando bien. Buenas tardes a todos. Aquí estamos ya en vivo con el doctor Sergio López Torres, hepatólogo y cirujano hepatobiliopancrático, y también con el doctor Julio César Ramón Castillo, que es radiólogo intervencionista, máster en intervencionismo vascular. Bueno, me presento, yo soy María Auxiliadora Osorno y hoy los estoy acompañando aquí apoyando a los doctores, que quiere compartirles un poco sobre los tumores hepáticos, sobre cuáles son las cosas que tenemos que utilizar para poder prevenir estos cánceres hepáticos, que muchas veces pueden venir de cuestiones cotidianas como una mala alimentación, exceso de azúcares, consumo excesivo de pastillas, incluso que a veces perdemos un poquito el control. Y también algo muy parte de nuestra cultura, que es la toma de mucho alcohol. Así que hoy los médicos nos van a contar un poco sobre cómo prevenir un cáncer hepático, porque muchas veces se puede devengar de enfermedades como la hepatitis, como la cirrosis que viene fruto del hígado graso, que como les digo, todo esto viene de raíz de malos hábitos que normalmente tenemos, nosotros los nicaragüenses sobre todo. Entonces hoy nos van a contar un poco sobre cómo podemos realmente afrontar y evitar estas enfermedades que nos llevan luego a un posible tumor hepático, donde realmente la tasa, las estadísticas nos hablan que en Nicaragua al menos el 20% de los nicaragüenses están en riesgo de sufrir enfermedades hepáticas. Nos cuenta un poco el doctor Sergio López, a ver cuáles son estas prevenciones que de verdad deberíamos de tomar en cuenta. Hola. No sé, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos bien. Sí, se escucha bien. Sí, perfecto, sí. Una de las cosas más importantes en la prevención del cáncer de hígado, para mí, la dividiría teniendo un gran compromiso, una responsabilidad por parte del paciente, que tiene que conocer sus factores de riesgo, y la otra parte de los médicos que tratan a estos pacientes. ¿Qué tiene que saber un paciente sobre los factores de riesgo? Los factores de riesgo son el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, la presencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, el sedentarismo, la resistencia a la insulina o la obesidad, pero hay personas que pueden desarrollar cáncer de hígado sin haber desarrollado diabetes. Estas son, para mí, los principales factores de riesgo que tiene que la persona tiene que saber, además del fumar, porque el fumar es un factor de riesgo en común para la mayoría de los cánceres. Sobre los médicos, los colegas tienen que reconocer que si un paciente tiene en sus hallazgos de imágenes o sospecha de fibrosis o cirrosis y tiene estos factores de riesgo, este es un paciente que tiene un potencial para desarrollar cáncer de hígado probablemente en un año o en algunos años. Sí.
No sé si el doctor Castillo tiene alguna información referente a esto también. Sí, todo lo que has dicho, Sergio, es muy importante con respecto a los factores de riesgo para desarrollar cáncer de hígado. Otra causa bastante común que se considera aproximadamente el 50% de causa de los cánceres de hígado a nivel mundial es las infecciones por hepatitis B. ¿Verdad? Que ya sabemos que el virus de la hepatitis B es un tipo de virus que se transmite por vía sexual o por transfusiones sanguíneas. Afortunadamente, en la actualidad existen campañas importantes de vacunación para prevenir las infecciones por virus de hepatitis B, y se espera pues que en los próximos años esta causa de cáncer de hígado disminuya debido a las campañas de vacunación. Ya es muy importante que todas las personas consideren dentro de las vacunas que se deben de aplicar la vacuna contra el virus de la hepatitis B. También en lo que respecta a la estadística, se ha visto que una de las causas más comunes, como mencionó el doctor López, es lo que el aumento de la obesidad, ¿verdad? Es una de las causas de más rápido crecimiento en los últimos años de cáncer de hígado, ¿verdad? Debido al aumento de la obesidad en los pacientes. Todo esto, la obesidad está de la mano con la diabetes también, y lo que se llama el síndrome metabólico. Hay también otra causa, aparte de las que hemos mencionado, que se da en algunos países, como son las infecciones por aflatoxina, ¿ya? Una espora de un hongo. Ese tipo de toxina puede encontrarse en algunos alimentos, muchas veces está relacionado a los lácteos, ¿verdad? O a ciertos cereales que pueden estar contaminados por aflatoxina. Y es una causa importante de cáncer de hígado en muchos países. De hecho, un dato importante para mencionar, que tal vez mucha gente no sabe, es que Nicaragua tiene más del doble de incidencia de cáncer de hígado en comparación con el resto de países de América Latina, ¿verdad? Ese es un dato que mucha gente no lo sabe, no está bien estudiado por qué razón nosotros tenemos más del doble de cánceres de hígado que el promedio de América Latina, pero se piensa que es por la infección o contaminación con aflatoxina, ¿verdad? Porque aparte de eso, pues todo el tipo de población y todos los factores de riesgo son similares al resto de América Latina, pero nosotros tenemos una incidencia mucho más alta, se piensa que es por eso, pero todavía no está eso demostrado científicamente, pues solamente una hipótesis. Correcto, doctor. No sé si quisieran agregar. Entiendo que del hígado graso, porque le digo, pues como caso personal, recientemente hace un año, a mi mamá le diagnosticaron hígado graso, pero no se lo diagnosticaron porque presentara síntomas como tal, sino que más bien fue por una colitis que resultó que realmente también tenía un hígado graso. Es decir, que esto no presentó síntomas. Y entiendo que del hígado graso a la cirrosis realmente hay un solo paso, y de la cirrosis a desarrollar un tumor hepático realmente es nada. O sea, hay un gran riesgo a partir de que se tiene hígado graso a desarrollar tumor hepático. ¿Es así? Bueno, hay un riesgo, no es, digamos, una cosa tan lineal, sino que hay una mayor incidencia del paciente que tiene un hígado graso. Por decirlo así, digamos, eso es un proceso que se tiene que dar, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana, sino que un daño que toma años en producirse. Lo que ocurre primero es que tiene que haber hígado graso usualmente, moderado, severo. Al pasar de los años, eso va a evolucionar en lo que se llama una esteatohepatitis, ¿verdad? La esteatosis hepática pasa a esteatohepatitis, ¿verdad? Que es un proceso inflamatorio asociado a la presencia de grasa,
Este proceso inflamatorio en el hígado lo que va a hacer es activar ciertas células que tienen la capacidad de producir fibrosis en el hígado. Esta fibrosis pasa de estadio leve a estadio severo, ¿verdad?, con el pasar del tiempo. Y se ha demostrado que la principal causa de daño en el hígado es la presencia de fibrosis. Entonces, esta presencia de fibrosis lo que está asociado, digamos, ya cuando es estadio 4 con la cirrosis hepática, y después de la cirrosis se ha visto que los pacientes con cirrosis tienen más incidencia de cáncer de hígado. Pero es un proceso que puede tomar muchos años, pero es un proceso que es asintomático, ¿no? El paciente no se da cuenta que está pasando de una etapa, digamos, leve a tener cirrosis. Pues la mayoría de los pacientes, incluso con cirrosis hepática, no presentan ningún síntoma. Pues el diagnóstico usualmente se hace de forma incidental cuando el paciente se hace un ultrasonido por otra causa. Y usualmente nosotros encontramos que ya el paciente tiene una cirrosis y muchos de estos pacientes no presentaron ningún síntoma anteriormente. Ahorita nos consultan. Si se quiere comentar algo más, Sergio. Aquí nos consultan ahorita qué es una elastografía hepática o fibroscan. Sí, la elastografía hepática es un examen que no es un examen invasivo. Es un examen que se puede hacer con diferentes tipos de máquinas. Se puede hacer con el ultrasonido, un software especial de ultrasonido. Se puede hacer con una máquina que se llama FibroScan, o se puede hacer incluso con resonancia magnética. En Nicaragua hacemos elastografía con ultrasonido. No sé si ya están haciendo con FibroScan, pero es un método no invasivo que lo que hace básicamente es, a través de los software de las máquinas, es medir la dureza del hígado, ¿ya? Ver qué tan duro está el hígado, y esa dureza del hígado se traduce en fibrosis, ¿verdad? Y la fibrosis, las máquinas nos dan un valor numérico en el cual nosotros podemos decir si el paciente no tiene fibrosis o si tiene una fibrosis grado 1, 2, 3 o 4, la cirrosis. Es un examen que se realiza en pocos minutos, digamos, unos 10, 15 minutos puede tomar al paciente, y un examen invasivo. Sí, quería señalar una parte importante. No lo vemos. Que es, doctor, cuando se combinan. Sí, vamos a ver. Ahora sí, ahí bien. Ah, ok, perfecto. Quería señalar una cosa importante, que sería cuando se combina. Bueno, ¿ahora? ¿Me logra ver? No. Siguen sin cámara. Ahora sí. Sí, ok. Es con respecto a lo que preguntaba sobre la asociación de hígado graso y cirrosis, lo que el doctor Julio ha explicado muy bien, recapitulando sobre las causas de la cirrosis, como es el alcohol, la infección por virus de hepatitis B, hepatitis C, la contaminación en alimentos como el maní, el moho que está en ese pan, que cuando lo llevamos a nuestro organismo lleva ese hongo que se conoce como aflatoxina, y en el hígado malización, como una persona de 30 años que tenga una obesidad que pese, vamos a suponer, la insulina, esta persona tiene hasta 100 veces más riesgo de desarrollar cáncer de hígado en comparación a aquella persona que no tiene estos factores de riesgo. Aparte de que el paciente tiene que reconocer estos factores de riesgo que son letales, porque sí, realmente mata, aunque el porcentaje sea de un 7 o al 10% al año, las personas que tienen cirrosis, es importante que reconozca también
que con la presencia de fibrosis hepática aumentan los riesgos de desarrollar otros cánceres, otras enfermedades, y que esto aumenta la mortalidad en los pacientes con fibrosis. Como el doctor Castillo hablaba, la fibrosis ocurre cuando la célula del hígado llamada hepatocito se hincha de triglicéridos, de grasa, ya sea por el exceso de comida, por el alcohol o por la infección. Se hincha, llegan células inflamatorias, llamadas células de Kupffer, las mata y se forman cicatrices. Esta célula se mueve y forman cicatrices y las nuevas células del hígado nacen envejecidas, nacen dañadas. Esas cicatrices al inicio pueden revertirse, pero si el daño continúa y las pruebas se elevan, las pruebas de función hepática se elevan, y es lo que el doctor denominó esteatohepatitis, entonces ese daño se acentúa más. Hoy se sabe que, por ejemplo, en Estados Unidos, la esteatohepatitis o el cáncer de hígado asociado a la esteatohepatitis es una de las principales causas de trasplante por cáncer de hígado en Estados Unidos. Bueno, ahorita les voy a ir leyendo algunas de las consultas en vivo que tenemos. Les recordamos a la gente que nos está viendo desde Facebook que esto es un webinar como una trilogía, básicamente. Vamos a estar en tres sesiones en donde ustedes van a estar pudiendo hacer consultas con los especialistas, que, ojo, cabe recalcar, ellos son pioneros en Nicaragua en la cirugía hepática y en el tratamiento de cáncer hepático, que normalmente tienen una tasa bastante alta de mortalidad, y ellos han venido innovando en el país desde hace más de 9 años, donde han logrado mejorar la esperanza de cáncer hepático mediante diferentes procedimientos, como la quimioembolización hepática. Entonces, les voy a leer algunas de las consultas que tenemos. Una de ellas es, tengo hígado graso, ¿de qué hígado probar? E inflamación. Tengo piedra en la vesícula, ¿eso puede influir o qué puedo tomar para ese hígado graso? Ok, usualmente nosotros asociamos, por ejemplo, alguien tiene diabetes y entonces dice, voy a mejorar y voy a tomar metformina, voy a tomar esto. En el hígado graso, como en muchas enfermedades de la civilización, pues no debería funcionar así tomando una medicación. Ya, es reconociendo lo que estoy haciendo mal, mis hábitos no sanos, ya, y modificando estos hábitos. Entonces, no hay en síntesis un medicamento para revertir el hígado graso, es un conjunto de cambios que se tienen que hacer, pero principalmente tenemos que desmitificar. ¿Qué es lo que tenemos que desmitificar? Es el origen del hígado graso, que normalmente las personas creen que por comer chicharrón, mantequilla, cosas fritas, por comer grasa, le va a producir hígado graso. Y no funciona así, no es realmente así. Es el exceso de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados, los jugos, los refrescos con azúcar, las frutas que no se deberían de beber, se deberían de comer, estas llegan al intestino, pasan al hígado y ahí se van a almacenar como triglicérido, como hígado graso. Pero lo primero que tiene que hacer el paciente es reconocer el tipo de alimentación que está llevando, ¿sí? Si está con sobrepeso, con obesidad, salir de ese peso de riesgo, y entrar a un tipo de alimentación más saludable. En ese momento sí podemos agregar algunos suplementos, inclusive metformina, algunos medicamentos que han estado en el mercado desde hace mucho tiempo, como la melatonina, el Orvistat. Pero si el paciente no hace cambios en su hábito, no va a mejorar y se va a perpetuar. Y después del hígado graso aparece la resistencia a la insulina, aparece la hipertensión, los triglicéridos se disparan. Cuando vemos una vorágine y la persona no logra salir de eso, no logra bajar de peso, no logra tener energía para hacer ejercicio,
porque ya el exceso de peso le ha dañado las articulaciones y se ve reducido a una actividad física mínima, lo cual perpetúa el daño al hígado. Doctor, ¿qué? Si quería yo leer una pregunta, un comentario que está haciendo el doctor Norlan Cajina Guzmán. Dice aquí, en el caso de cirrosis hepática secundaria, alcoholismo crónico, ¿cuáles serían los estudios imaginológicos de laboratorio para darle seguimiento y con qué periodicidad? Bueno, esa es una excelente pregunta. Tenemos que saber que los pacientes que tienen cirrosis hepática en general, independientemente de la causa, son pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer de hígado. Actualmente en la guía lo que se maneja es que todo paciente que tiene cirrosis hepática debe realizarse por lo menos un estudio de ultrasonido cada 4 a 6 meses. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes, como mencioné, pueden desarrollar un cáncer hepático y los cánceres hepáticos tienen la particularidad de tener un crecimiento rápido. Es decir, un paciente en menos de un año puede pasar de no tener nada a tener una masa grande. Ya por esa razón es que las guías recomiendan que el paciente por lo menos cada 6 meses debe revisarse con un ultrasonido para poder detectar un nódulo, ¿verdad? Que sea sospechoso, es decir, un nódulo que mida unos 2 centímetros, ¿verdad? En el caso que nosotros ya observemos un nódulo que va creciendo en el tiempo, tenemos que pasar ya a otro método de imagen. Por ejemplo, si nosotros detectamos un nódulo que ya llega a 2 centímetros, por decirle algo, tenemos que hacer una tomografía trifásica de hígado, sería el segundo estudio para realizar. Básicamente, sería eso. No sé si... Sí, es bueno el comentario del doctor Julio, porque al inicio de mi intervención yo le dije que había 2 cosas importantes. Uno, que los pacientes reconozcan ya su condición, y la otra es que el médico que lo está tratando reconozca que esta enfermedad mata, pues porque no hay otra palabra. Es una enfermedad silenciosa, el cáncer de hígado. Entonces, si el médico que está tratando a ese paciente ve que tiene cirrosis, ve que tiene un nódulo, no puede pensar que es un nódulo benigno, porque ya el doctor lo dijo. Nicaragua tiene una incidencia de 12 casos por 100.000 habitantes en Latinoamérica, 5.5. O sea, Nicaragua tiene 11.59 o 12 por 100.000 habitantes, altísimo. Ya, a nivel mundial es de 3 por 100.000, o sea, tenemos 3 veces más incidencia de cáncer de hígado en Nicaragua. Entonces, el médico tiene que actuar conforme a lo que dicen las estadísticas. ¿Sí? Si está ante un paciente con una enfermedad letal, porque el cáncer de hígado 99% mata si no hace nada. Nosotros tenemos pacientes que hemos tratado y ya tienen sobrevida 2, 3, 5 años, 7 años, hasta 13 años de sobrevida. ¿Sí? Cuando se junta un diagnóstico temprano y un manejo multidisciplinario. Entonces, es responsabilidad de nosotros, de los colegas, sospechar esta enfermedad cuando tenemos un paciente con cirrosis y con una mancha en el hígado, una lesión en el hígado. Y ahí es mejor realizar estudios de más, o sea, tomografía trifásica, resonancia, la elastografía o inclusive una biopsia, pero tiene que sospecharlo, para mí, siempre, ante la presencia de una mancha o de un nódulo en un hígado con cirrosis o con fibrosis avanzada. Sí, ese dato que está mencionando el doctor López es bien importante. Para algunos colegas médicos que nos ven, ¿verdad? Y para la población en general, pues que se gustan, investigan en asuntos de salud. Nosotros, digamos, como médicos, tenemos que tener como 2 panoramas. Una cosa es un hígado sano con un nódulo,
una cosa, y otra cosa totalmente diferente es la presencia de un hígado con cirrosis, ¿verdad?, con un nódulo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un hígado con cirrosis y tiene un nódulo, ¿verdad?, que está cerca de medir los 2 centímetros, ¿verdad?, ahí eso puede ser un cáncer de hígado lo que tenga el paciente. Cosa diferente es un hígado sano con un nódulo, ¿verdad? Puede existir cáncer de hígado en hígado sano también, por supuesto, pero es mucho menos frecuente. Ya, por esa es que tenemos que darle énfasis, digamos, a la presencia de estudios de seguimiento en los hígados que son enfermos, ¿verdad?, que tienen cirrosis. Ahora, otra cosa muy importante de saber es la presencia de esteatosis hepática. Con ultrasonido nosotros podemos diagnosticar esteatosis hepática, pero ya determinar la presencia de fibrosis en estadios iniciales con ultrasonido es prácticamente imposible, ¿verdad? Podemos tener un paciente que tenga una esteatosis moderada y esa esteatosis no puede ocultar un cierto grado de fibrosis que puede tener el paciente. Incluso a veces tenemos pacientes que tienen cirrosis, pero también tienen bastante grasa en el hígado que nosotros no nos damos cuenta con ultrasonido normal que el paciente tiene cirrosis. Entonces, por esa razón es que se recurren a otros exámenes como el examen de la elastografía, que puede determinar que si un hígado que tiene esteatosis grado 2 o moderado severa, pues, tiene de manera subyacente también una cirrosis hepática, ¿verdad? Por eso es que se hace elastografía en los pacientes que tienen esteatosis hepática moderada a severa, porque si ese paciente ya tiene datos importantes de fibrosis hepática, ese paciente hay que darle seguimiento porque puede desarrollar un carcinoma hepatocelular. Otra cosa muy importante de saber respecto a la elastografía es que la cirrosis, no todas las cirrosis son, digamos, iguales. No es lo mismo tener un paciente con una cirrosis hepática que tenga valores de elastografía de 12 kilopascal o un paciente que tenga 25 kilopascal en los valores de la elastografía. Es decir, hay estudios que demuestran ya que conforme los valores que están en la elastografía van aumentando, el riesgo de desarrollar cáncer de hígado es más alto, ¿verdad? Nosotros podemos tener un paciente que tenga 12 kilopascales de elastografía y ser una cirrosis, pero si tenemos un paciente que ya tiene 25, tenemos que saber que 25 tiene un riesgo mucho más alto de desarrollar un cáncer, por tanto hay que darle más énfasis al seguimiento de ese paciente. Consultan que si los quistes de hígado pueden ser un factor de riesgo con los años. No, los quistes de hígado, si es simple, no son factores de riesgo, de ninguna manera. Como el doctor Julio mencionaba, la elastografía es una herramienta muy importante para el diagnóstico de la fibrosis, que esto es lo que nosotros los médicos tenemos que tratar de llegar a la verdad. O sea, el examen, el gold estándar, el mejor examen para hacer diagnóstico de fibrosis o cirrosis hepática es la biopsia. Obviamente esta no se puede realizar a todos los pacientes, hay un riesgo bajo, pero sí es un riesgo importante de hemorragia. Nosotros la realizamos para hacer diagnóstico en determinados grupos de pacientes. Por ejemplo, aquel paciente donde elastografía no se puede realizar, que tienen mucha grasa, donde hay dudas sobre los resultados debido a que la elastografía tiene una eficacia, ¿sí?, bastante alta, pero hay un grupo de pacientes que no llenan estos criterios. Entonces, si el paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene 50 años, mujer, no hace ejercicio, tiene diabetes, y las pruebas de función hepática, las transaminasas, que aquí le conocemos como TGO, TGP, están elevadas, el riesgo de tener fibrosis es alto. La fibrosis se puede clasificar ya en 4 estadios,
1, 2, 3 y 4. El estadio 2, 3 y 4 se conoce como fibrosis significativa y el estadio 3 y 4 se conoce como fibrosis avanzada. Entonces, un paciente que tiene fibrosis avanzada 3 y 4 tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer que un paciente que tiene fibrosis grado 2. Además de la elastografía, podemos usar estos valores que mencionamos sobre la edad, la presencia de diabetes, de hipertensión, sedentarismo, para poder tener una idea aproximada de la presencia de fibrosis en nuestra población. Sí. Consultan, doctor, en el caso de cirrosis hepática secundaria, el alcoholismo crónico, ¿cuáles serían los estudios imagenológicos y de laboratorio para darle seguimiento y con qué periodicidad? Doctor Julio, me puede responder muy bien. Sí, los exámenes de laboratorio son los que mencionó el doctor López, de las pruebas de función hepática, TGP, siempre la plaqueta es un dato importante para saber, el ultrasonido abdominal para valorar el hígado, es un examen importantísimo, diría yo. Y en el paciente que ya tiene una cirrosis hepática, seguimiento a ver que si tiene algún nódulo sospechoso, si aparece algún nódulo, hacer tomografía trifásica de hígado. Y otra cosa muy importante, el paciente que tiene cirrosis hepática debe realizarse la elastografía y también debe realizarse una endoscopía, porque también estos pacientes pueden tener varices esofágicas, ¿verdad? Y la varice esofágica es importante saber si están presentes porque la ruptura de una varice esofágica es una causa de muerte importante en los pacientes que tienen cirrosis hepática, pues ya en estadio avanzado. Entonces uno tiene que saber si este paciente ya tiene datos de hipertensión portal y si tiene varices esofágicas. Ahora, la presencia de varices esofágicas, uno mide el tamaño cuando ya son más de 5 milímetros, ya esas varices estamos hablando que ya tienen un riesgo importante de ruptura y muchas veces se tienen que hacer procedimientos para cliparlas, qué sé yo, para evitar el riesgo de ruptura. Entonces, todo eso son los exámenes que se debería hacer un paciente que ya tiene una cirrosis hepática. Okay. Aquí tenemos un caso de Vanessa Reyes Gómez. Vanessa, si nos estás escuchando, seguinos la conversación para poderte dar la consulta en vivo que les prometimos. Ella dice que tiene cáncer de mama hace 2 años. Ahora en junio 23 le dio recurrencia hepática. Está con trastuzumab, entansina 10-14, tiene 2 nódulos y un quiste en el hígado. ¿Qué le recomiendan a Vanessa? Y pregunta también Vanessa, ¿cuánto es el tiempo que se recupera? Depende de una operación de un nódulo y un quiste. Bueno, si tiene nódulo en el hígado, lo que hay que hacer, digamos, dilucidar primeramente si estos nódulos se tratan de lesiones benignas o si se trata de metástasis, ¿no? Eso es lo que primero que debería dilucidar su médico, porque el manejo y el pronóstico obviamente es totalmente distinto. Si el paciente tiene, si los nódulos son metastásicos, pues va a estar recibiendo el tratamiento sistémico, porque obviamente aparte de esas lesiones en el hígado, uno no sabe si pueden haber otras microscópicas que todavía no se miren. Si las lesiones fueran solamente esas, las del hígado, y fueran metástasis, también uno puede considerar terapias locales de tratamiento de los nódulos, como puede ser la ablación con microondas o con radiofrecuencia. Es decir, muchas veces se puede hacer terapia combinada, que sigue el paciente con su tratamiento, digamos, sistémico, como el que está tomando. Pero si uno puede destruir localmente el nódulo, en el caso
que fuera metastásico, pues eso es de gran ayuda también. Ya eso uno lo tiene que considerar el su médico, generalmente con un manejo multidisciplinario, pues se hacen consultas entre varios especialistas y según el caso del paciente se decide si solo se da la terapia sistémica o si se puede agregar a eso una terapia regional que ayude a que cure más rápido el paciente, ¿verdad? Pero eso hay que ver cada caso en particular y primero saber si esos nódulos son un metástasis o si son nódulos benignos que nada tengan que ver pues, con la enfermedad del cáncer de mama. Una cosa que ayudaría a saber si estos nódulos son benignos o no es que si estaban o no antes de la aparición del cáncer de mama. Si ya tenía un ultrasonido y su hígado solo tenía un quiste, durante el tratamiento desarrolló un nódulo, es muy probable que sea un nódulo maligno. ¿Sí? Es muy probable. Y si está ahora con terapia sistémica, como dice, o sea, por vía endovenosa, que ya pasó la cirugía, la radioterapia, probablemente sean lesiones secundarias al cáncer de mama. El doctor mencionó esta parte importante que se puede combinar. Si se hace un nuevo estudio, una nueva tomografía y solo están esas dos lesiones, se podría combinar desde el tratamiento que está recibiendo a la destrucción a través de calor o frío. Aquí nosotros hemos trabajado con el doctor Castillo colocando una aguja, le llaman antena, y esta transmite calor y va a destruir la lesión. O si solo hay dos lesiones, se puede hacer una cirugía para extirpar este tumor. Esto, ¿cuál es el beneficio? Los pacientes o las pacientes viven más tiempo si hay control de la enfermedad. Pero uno tiene que estar seguro que solo existen esas dos lesiones porque, como mencionó, si hay lesiones pequeñas, muy pequeñas, que no se pueden ver, estas, durante el tratamiento, se pueden agrandar. Ya, por eso es que tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes a través de una decisión con varios médicos. Pero su médico debe de considerar que en Nicaragua existe esta destrucción, que es, el término médico es ablación con radiofrecuencia o la cirugía misma. Correcto. Ya para ir cerrando, doctores, esta sesión de prevención y diagnóstico de tumores hepáticos, ¿qué les recomiendan a los pacientes que están tal vez ya con hígado graso? ¿Cuáles son sus recomendaciones para que puedan revertir este daño y evitar que la enfermedad vaya más allá? Bueno, la recomendación, digamos, general y más importante es bajar de peso. El hígado graso, a como se puede poner rápido, se puede quitar rápido haciendo dieta y ejercicio, ¿verdad? Eso es lo principal, ¿verdad? No existe un medicamento que sea lo mejor, ¿verdad? Para tratar eso, el mejor que medicamento es el estilo de vida, ¿verdad? Bajando de peso y haciendo ejercicio pueden lograr controlar la grasa del hígado. Obviamente que todos los pacientes nosotros recomendamos que se haga un chequeo general una vez al año, ¿verdad? Porque esos chequeos nos sirven para saber cómo estamos, ¿verdad? Pero si nunca nos hacemos un chequeo, no vamos a saber que tenemos 5 o 10 años de andar con grasa en el hígado, ¿verdad? Entonces es importante hacer el chequeo anual, visiten a su médico, que les manden a hacer un ultrasonido, las pruebas generales de un perfil lipídico, perfil hepático, y así se pueden dar cuenta si ya tienen grasa en el hígado y si la tienen, corregirlo, ¿verdad? No darse cuenta y no voy a hacer nada, ¿no? Es como me preguntan los pacientes frecuentemente, le digo yo, tal vez uno le dice, ve, tenés esteatosis hepática leve, pero eso es normal, ¿verdad, doctor? Me dice, pues no es normal, le digo, normal, le digo, es estar normal. Si vos ya tenés grasa, no estás normal, tenés que corregir eso. No se puede dejar uno así, que tiene algo y no hacer nada, porque si no, las enfermedades van evolucionando poco a poco.
pues la recomendación sería eso, pues hacerse un chequeo y si se dan cuenta que tienen algo alterado, hay que buscar cómo corregirlo y no esperar hasta desarrollar ya las complicaciones. Yo, mi recomendación es lo siguiente. Primero, tiene que reconocer cuáles son sus factores de riesgo. O sea, si ya la camisa, los pantalones de hace 2 años no me quedan, ya ese es un dato importantísimo. Conocer dónde está, pues no normalizar lo anormal. Porque aquí se trata de, no, aquí hay que normalizar lo que es normal. Incluso colegas que dicen, no, hígado graso todo el mundo tiene. No, no es verdad. El hígado graso mata, ¿sí? Mata porque afecta al 30% de la población. De este 30%, 5% va a desarrollar cirrosis. Entonces estamos hablando de una estadística altísima, ¿sí? Que hoy por hoy significa muchos gastos de salud en Estados Unidos. ¿Y qué creo que pasa acá en Nicaragua? Es que el paciente invierta, deje de tomar tanto licor y que invierta en salud. Así como gasta en cervezas, en licor, que gaste haciendo exámenes, ultrasonido, pruebas de laboratorio para su salud. Al final y al cabo, la salud es la base del éxito de todas las personas. Con salud logramos todo. Sin salud es muy difícil. ¿Y qué recomiendan, doctores? ¿Usted? Teniendo dinero no puede comprar la salud. Es muy difícil. Lo más armonioso posible. Si va a beber, que beba de forma moderada y que invierta haciéndose exámenes, chequeos, por lo menos, y aquella persona que ha tenido hígado graso por más de 2 años, que trate de revertirlo, ¿sí? Que eso no es normal. ¿Ustedes consideran oportuno una evaluación al menos anual, dadas que las enfermedades hepáticas son silenciosas, hacer un chequeo anual del hígado tal y como se hace con el cáncer de mama, por ejemplo, que cada año las mujeres hay que estarse chequeando, o con el de próstata? ¿Ustedes consideran una medida idónea estar anualmente revisándose el hígado en caso de cualquier enfermedad hepática? Chequeos generales, pues no necesariamente tiene que ser específico del hígado. Si uno tiene que hacerse un chequeo general, monitorear si no está desarrollando la diabetes, por ejemplo, ver cómo está el colesterol, los triglicéridos. Hay exámenes generales, como por ejemplo el ultrasonido abdominal, no solo mira el hígado, mira muchísimas cosas. Miras las vías biliares, miras la vesícula, miras los riñones, miras el páncreas, miras la vejiga, miras la próstata. Es decir, hay muchísimos órganos que podemos evaluar con un examen. Entonces, sí, obviamente le recomendamos a la población que se haga un chequeo general, digamos, anual, donde pueden detectar no solo los problemas del hígado, sino otro tipo de problemas que son comunes, ¿verdad? Como puede ser la hipertensión, la diabetes, y que puede ayudar, ¿verdad? Comenzando un tratamiento temprano o corrigiendo factores de riesgo, puede evitarse muchos problemas en serio a futuro, ¿verdad? Es siempre una buena inversión hacerse un chequeo por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que uno tiene que hacer inversión en salud, sí, totalmente, ¿ya? Porque nos ayuda a saber, ¿sí?, cómo nosotros hacemos un chequeo a nuestro vehículo, ¿ya? A las cosas, pues tenemos que hacer al templo más importante que tenemos, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Creo que tenemos que despertar esa conciencia que está despierta en un segmento de la población, lo he percibido bien. Nicaragua, pero más del 90% de la población continúa dormida en cuanto a su situación de salud. Ya cree que la situación de salud está a manos del gobierno o del médico. No, o sea, mi condición de salud depende de mí, ¿ya? Y empieza conmigo mismo, con lo que como, con lo que no como, con el ejercicio.
¿Cómo es posible que invirtamos más tiempo en tecnología, en tener el mejor celular, el mejor televisor, ¿ya? Y no darnos tiempo a cultivar nuestro cuerpo, con el cual vamos a cargar, ¿ya? 20, 30, 40, 120 años, ¿sí? ¿Ya? Yo te agradezco, María Auxiliadora, por despertar ese interés en que la población se cuide. Sí, es realmente importante y nosotros sí somos líderes y tenemos que motivar a la población para que continúe cuidándose y que cada vez nosotros podamos ver más gente haciendo ejercicio en las calles, los sábados, los domingos, compitiendo, que son cosas que estimulan a tener una vida sana. Correcto. Gracias a ustedes por compartir todos sus conocimientos. Y le agradezco al doctor Castillo por sus opiniones. Claro que sí. Como les digo, ellos dos son los pioneros en la cirugía y tratamiento hepático en Nicaragua. Tienen más de 9 años tratando a pacientes con hepatocarcinoma y gracias a la embolización han logrado mejorar la esperanza de vida de muchos de estos pacientes. Así que no se olviden que esta es una trilogía de webinars. Esta es la primera que estaba más enfocada en lo que es la prevención y el diagnóstico. Y luego vamos a estar abordando en la siguiente el tratamiento y también el seguimiento de enfermedades y tumores hepáticos. Para que estén al tanto de los siguientes webinars. Y bueno, lo vamos a estar esperando. No sé, doctores, si tienen algún mensaje que le quieran dar a los que nos están escuchando, doctor Castillo. Bueno, primeramente agradecemos por el tiempo que han dedicado para escucharnos en este webinar. Sabemos que todos estamos con un tiempo bastante comprometido, actualmente hay muchísimas cosas que hacer y obviamente les agradecemos por dedicar unos minutos para tener un poco más de conocimiento sobre la salud. Muchas gracias, María Auxiliadora, por invitarnos a organizar esto y esperemos pronto hacer el próximo webinar donde hablaremos un poco más a profundidad de otros tipos de problemas ya más específicos en lo que es el cáncer de hígado. Muchísimas gracias, entonces. Muchísimas gracias, doctor Castillo, doctor López. Y nos vemos en la próxima a todos la audiencia que nos está viendo desde Facebook esta tarde. Bueno, un saludo a todos y nos seguimos viendo. Chao. Nos vemos. Gracias.